Muy buenas noches, amigos y amigas de este nuestro canal en YouTube, Rituales, Curaciones y Secretos Mágicos. Hoy, como ven, tengo una bolsita de color roja. Esta la puedes sustituir por un pedazo de tela, un pañuelo de color rojo. Y necesitarás para juntar o atar todo esto una cinta o lana de color rojo. Bien. Yo ya les dije cuando hago amuletos para regalar que estas bolsitas que venden en la tienda de los chinos, donde venden velas, cuestiones esotéricas también, porque saben que está muy, muy, muy utilizado hoy por hoy. Y ya saben que las bolsas están cosidas con hilo rojo y tienen cintas de color roja. Se cumple todos los requisitos que se pide cuando uno trabaja con sobres como estos, bolsitas como esta, como amuletos. Tengo aquí una vela roja y tengo aquí canela. Traigo la bolsa para que ustedes vean que es canela, la de toda la vida. Nosotros vamos a coger la canela y la vamos a tocar bastante, porque esto es un ritual para hacer que la persona que queremos y que nuestra mente lo está diciendo vuelva a nosotros. Para que la gente vuelva a nosotros hay muchas formas. Esta es otra. No es que una sea mejor que la otra, no. Ni que tú tengas que hacer una tras otra para encontrar, lograr que esa persona vuelva a ti. Esto lo tienes que tocar mucho. Cuando digo mucho, es mucho. Porque lo tendrás que cargar de tu energía. Y así estarás quitando la energía anterior. Quien haya cosechado, quien haya cultivado, quien haya puesto en una bolsa para la venta esta canela. Entonces la vas a tocar bastante. Me he olvidado de traer las cerillas, pero no hay problema. Yo me paro. Y yo la consigo. ¡Hala! Las cerillas de fósforo. Vela roja. Bolsa o una tela, como ya les dije. Una ramita de canela. Una cinta o una lana. Y obviamente las cerillas. Vamos a hacer este trabajo para que él o ella venga. Tú aquí vas a decir el nombre en tu mente. No vas a pronunciarlo. Por ejemplo, Ana, Juana, Julia, Carlos, Pedro, Tito, el nombre aquí, para que esta persona te empiece a pensar. Cuanto más tiempo la cojamos, también será mejor. Ahora no te vas a quedar toda la madrugada. Hacerlo de noche cuando estés solo en casa, sola en casa, ¿ok? Ahora vas a coger la cinta y vas a hacer lo mismo. ¿Cómo cargamos la cinta? Cogemos una punta y pasamos nuestros dedos y nuestras manos. Cogemos nuestros dedos y nuestras manos y así la vamos a cargar de energía. Ambas cosas son importantes para este ritual, para que él o ella piense en ti y vuelva. Piense en ti, venga, piense en ti y te llame. Lo vas a coger con la palma de la mano y sigues frotando. El éxito de este hechizo es la frotación de la canela, de la rama de una canela. No me importa si es entera, si es la mitad, la que tú escojas, la que tú elijas. Una vez que has toqueteado mucho la canela y pensado el nombre, yo estoy hablando, pero voy pensando en el nombre. Lo único que te pido, lo único que tú vas a hacer, pronunciamos siempre el nombre, siempre el nombre, es envolverla. Cuando quieras envolver y sepas que después tienes que atar, deja una colita, ¿no? La vas a envolver, la vas a envolver. La cinta con la canela. La vas a envolver. Y aquí la vas a hacer tres nudos. Uno.
Tú vas tocando la canela para que la canela siga bien impregnada de ti. Dos. Y aquí viene la tercera. Yo les he dicho muchas veces que la palabra puede herir, como también puede agradar, puede beneficiar a una persona. Tú esto lo vas a soplar. Tres veces. Vas a entregarle a la canela y a la cinta tu amor. Vamos a coger una cerilla y vamos a encender una vela roja, roja. Si no encuentras roja, rosada. No necesitas un velón, no. Porque la vela acompañará este trabajo hasta que se acabe. Estas velitas vienen con una lata para que la cera se quede ahí y no se esparza. Ella se apagará sola. Tú le vas a pedir a la vela con cualquier tipo de oración. Te he atado tres veces. Te he atado con tres nudos para atraer la buena suerte en el amor. Y una vez que has hecho esto, lo vas a introducir en la bolsita o en el pañuelo, en la tela de color roja. Atarás la punta. Atarás la punta y aquí harás tres. Yo te ato para que te quedes a mi lado. Lo que te salga del corazón, ¿eh? Yo te ato para que vuelvas a mí. Yo te ato para que me quieras a mí. Esto lo vamos a esconder debajo de la cama, del colchón donde dormimos, del lado de la cabeza donde dormimos. Un día, 2 días, 3 días. Cuando ha llegado el tercer día, levantas el colchón y suavemente sacas esto. 3 días, ¿ah? Desatas los nudos. Son tres, recuerda que tres nudos tendrás que desatar. Tres nudos hiciste, tres nudos tendrás que desatar. A ver. A ver, a ver, a ver. Ahí van dos. Y aquí el tercero. Este sobrecito lo lavas con agua y sal y te servirá para otro tipo de trabajo que quieras hacer. Nosotros aquí vamos a tocarla de nuevo al tercer día, ¿no? Y vamos a pensar en la persona que queremos. Esta tiene tres nudos, pues los tres nudos los vamos a sacar. La canela la tirarás en el basurero de tu casa, no de tu baño. Siempre tenemos un basurero en la cocina, ¿ok? La canela, la cinta o la lana o el hilo que hayas escogido para este trabajo. Al tercer día, cuando yo digo que esta velita tiene que acompañar todo este trabajo, cuando has metido esto al sobre, la apagas. Mojas las puntas de tus dedos y clac, apagas. Nunca soples. La vuelves a encender al tercer día. Y tocas la cinta. ¿Por qué? Porque esta cinta nos acompañará el resto de nuestra vida. Y si te roban por casualidad esta cinta, está hechizada, no le traerá mala suerte a quien te robó. Pero dice el refrán, Manuel, ladrón que roba a ladrón, 100 años de perdón tendrá. A esa persona, si por A o por B te he robado algún tipo de ritual o trabajo de los míos, la vida le cambiará mal por el acto que ha hecho. Esta cinta la tendrás que guardar de esta forma, mira. Vas a hacer un cucurucho
Y te quedará así. Esta cosita pequeñita. La guardas en tu monedero, en tu sencillera, en tu bolso. Si no tienes ninguna cosa de esas que te acompañe día a día, pues simplemente la guardas en el bolsillo del pantalón, del saco, del abrigo, en el bolsillo, tanto hombre como mujer. Verás que antes o en el tercer día, esta persona te vendrá a buscar, siempre y cuando esta persona no esté casada, porque esos trabajos, yo desde ya te digo, los míos, no sirven para la gente que quiere quitar la pareja a alguien, ¿eh? La mujer tampoco tiene que ser tan obsesiva. Si sabe que el hombre ya no te quiere, pues dale riendas, libéralo. Hasta pronto, buena suerte. Gracias por seguirme, gracias por verme, gracias por acompañarme en cada momento de mi vida, que por gracia o por desgracia, yo comparto con todos ustedes.